Mi nombre es Nelly Margot Mejía Paredes, soy de la provincia de La Mar, del distrito de San Miguel, de la comunidad Payapaya. ¿No? Bueno, como experiencia dirigencial que pueda contarles es de que fui elegida como presidenta provincial, ¿no?, de la Federación Provincial, y que actualmente soy secretaria de organización de la Federación Regional de Mujeres Indígenas, ¿no?, de Ayacucho, y coordinadora regional de la ONAMIAP. Bueno, como dirigenta vengo, ya son varios años, y gracias a ello, ¿no?, que me he capacitado, gracias a las instituciones que nos han formado para que uno pueda conocer sus derechos y ejercerlo. Y asimismo también he tenido la oportunidad de presentarme para poder ser trabajar como consultora, ¿no? Fui consultora de PRODES, ¿no? Dentro de ello trabajé en la parte de Lucanas, ¿no? Por 6 meses. Y así como, vengo a decir, como traductora, también he estado en la Comisión de la Verdad del CBR, haciendo el voluntariado en recoger los testimonios de los hermanos que eran víctimas de la violencia política. En muchos, he estado en el distrito de Chungui, he estado en el distrito de Tambo, el mismo San Miguel, después fui a la parte sur, a Puquio, ¿no?, y a la parte de Coracora, en los cuales también se fue a recoger los testimonios. Así también en todo esto de ir como dirigenta, he estado en como traductora en esto de las víctimas de la esterilización forzada, que también últimamente estábamos haciendo ese tipo de trabajo. Pero lo que podría decir quizá como más experiencia en el cual no, yo me desenvuelto mejor como traductora, podría decir, es ejerciendo el juzgado de paz, como jueza de paz, que he estado como en 4 periodos, ¿no? Y intercalados, no han sido, 2 han sido seguidos, después otros 2 que fueron intercalados, ¿no? Actualmente soy jueza de paz del primer juzgado de paz, pero soy la primera accesitaria. Dentro de ello, nosotros, al menos yo en el juzgado, lo que hago es llamar a la diligencia según las partes que vienen a presentar su denuncia. Pongamos, vienen a hacer una denuncia por robo, por haber matado a su perro, por terreno, por lindero. Hay veces también vienen por violencia familiar, ¿no? Y entonces ellos dicen, no, nosotros queremos arrestar. Si es por violencia familiar, a nosotros como juez de paz no nos compete. Tenemos que mandar a lo que es ya sea la DEMUNA, al Centro de Emergencia Mujer o a la Fiscalía, ¿no? Pero ellos dicen, no, nosotros queremos que tú nos hables, que tú nos aconsejes, hablemos con usted, después de eso ya nos vas a mandar a donde tú veas conveniente, ¿no? Entonces hay veces de que uno tiene que hablar con ellos, como es una parte familiar, es algo íntimo, ¿no? Entonces son horas de que yo les atendía, era a partir de las 5 de la tarde o 4 de la tarde, y nos podíamos quedar conversando hasta las 11, 12, 1 de la mañana, ¿no? En el cual yo les daba mi tiempo para poder hablar, y si llegaban a una comprensión, que era mejor, y les mandaba de que vayan de todas maneras al Centro de Emergencia Mujer para que hagan un acta de conciliación, si era de violencia, ¿no? Pero si era de otro tipo de queja que ellos mandaban, queja decimos a las cosas, a los problemas que pasan. Entonces si pasa eso, entonces venían. Pero en esto lo que nosotros hacemos es lo siguiente, de que toda la diligencia del acto que hacemos con los litigantes lo hacemos en quechua. Todo se hace en quechua. Se le escucha, ahora dime tú cuáles son tus problemas, te cuenta, y es en quechua. Cuando nosotros hacemos la diligencia, llamamos a las partes, ¿no?, con una notificación escrita.
Entonces eso mandamos al teniente gobernador y el teniente gobernador les notifica. Y ellos vienen a la hora indicada, vienen a la oficina. Entonces a la hora que se les llama, ellos entran y entonces se les sienta a los dos, a las dos partes, y se les empieza a hablar. Primero a uno se le escucha, te cuenta, y luego se le escucha a la otra parte que también te tiene que decir. Entonces, de acuerdo a eso, tú sacas una conclusión y les empiezas a hablar, ¿no? A aconsejarles o a ver cómo deben de solucionar sus problemas para no llegar a mayores gastos, ¿no? Porque nosotros como jueces de paz lo que evitamos en lo posible es de que ellos vayan a tener otros problemas más fuertes donde les ocasione mayor gasto. Entonces, tratar de hacerles entender, todo eso se hace en quechua. Pero después de que ellos llegan a hacer una ya la conciliación, ya ellos han entendido y entran en las partes, entonces ese acto se hace el acto de compromiso que ellos dicen, ¿no? El acta de que yo quiero un acta de compromiso, ¿no? En el cual las dos partes nos vamos a respetar. Entonces, esa acta lo redactamos en español, en castellano. Al momento de hacerles la lectura del acta, se le hace la lectura, pero le decimos, leemos en castellano y le volvemos a explicar. Esto está diciendo, estas cosas está poniendo acá lo que ustedes han hablado. Bien. Entonces, eso es todo lo que ponemos, pero es en castellano.